conseguindo sair com vitória, né? É, de certa forma, você... De certa forma, eu te pergunto, você termina o ano satisfeito com a campanha do Campeonato Brasileiro, já que o time alcançou as 10 primeiras colocações, terminando a parte de cima da tabela? Bueno, buenas noches. Acho que hicimos una buena partida, un buen primer tiempo, con buena organización defensiva, conseguimos estar arriba en aplacar. El segundo tiempo, bueno, enfrentábamos a un adversario que jugaba por cosas muy importantes, y esa desorganización que vos fala defensiva nosa también tiene que ver con que el adversario tenía mucha gente en ataque y dejaba muchos espacios. Y en cuanto a todo el año, creo que fue un año muy bueno para Fortaleza. Conseguimos superar nuevamente los 50 puntos. El primer año creo que hicimos 58, el segundo año 54, 55, 54. Y este también. Entonces, hallo o tercero partido ganada de forma consecutiva. Cuando entraron las dudas, después de 7, 8 partidas, ahí o Chimio respondió fuerte. Yo manifesté que veía o grupo con compromiso. Llegamos a una final de Sudamericana, conseguimos o pentacampeonato. Y mantemos un nivel de competencia, de competitividad muy alta en todas partidas. Entonces, eso significa que Fortaleza voltó a crecer este año, ¿sí? O primero año que yo esteve fue un conocimiento de parte mía de o futebol brasileño, de fútbol, de copas, por ejemplo, Copa Brasil, que hicimos una grande copa el primer año. El segundo año ya entramos a una Copa Libertadores, competimos de forma internacional. El tercer año ya llegamos a final. Creo que fue un crecimiento de todo club, agradecimiento a jugadores, a directoría, principalmente, y también a torcedor. Necesitamos de ellos. Necesitamos en todo momento. Y los jugadores, esos jugadores que muchas veces o torcedores pegan el PDL, yo confío y muchas veces yo continúo confiando en jugadores. Yo comprendo las críticas, en determinado momento era o crítica a Guilherme, y Guilherme respondió, ¿sí? Fecha un año muy bon, por poner un ejemplo, y así hay muchos de ese estilo. Entonces, tenemos un buen elenco y tenemos que continuar exigiendo, más también apoyando a nuestros jugadores. Você llegó a hablar la temporada pasada, no fin de la temporada pasada, que para Fortaleza continuar creciendo, né, você comenzó con diretoría, mostró algunos puntos que a equipe poderia evoluir. Inclusive, o Fortaleza fez grande investimento já no início do ano para estar com uma vaga na Copa Libertadores, na Taça Libertadores. E eu te pergunto, Eduardo, o que você acha que o Fortaleza precisa ainda evoluir ou tem margem para crescer? E a gente sabe que o clube cresceu demais nos últimos anos e vem crescendo cada vez mais, e é isso. E esse é um dos seus objetivos também. Bueno, las conversas mías para el crecimiento de Fortaleza están en el día a día. Principalmente creció mucho en estructura. Hicimos un hotel nuevo, donde los jugadores necesitan eso, porque pasamos mucho tiempo en PC, entonces eso es importante. Hay que mejorar la logística. Hoy salió un informe que Fortaleza había recorrido 84.000 kilómetros, donde fue Ochimi que más o kilómetros o recorrió. Entonces ahí hay que tenemos un margen de mejora, porque eso es importante. Y en cuanto a lo que vos me pregunta, que principalmente las preguntas van a conformación de elenco, creo que bueno, tenemos un elenco cada vez con mejor o una mayor concurrencia interna, con jugadores de calidad, donde podemos acertar y muchas veces errar, pero ese error estamos escogiendo jugadores de un nivel importante. Entonces,
Acho que, y después, acho que tenemos que saber gestionar ese grupo. Entonces, es una tarea de todos, de, principalmente de, no día a día de comisión técnica, poner o reglas de o parte de directoría y o compromiso también de jugadores, jugadores o profesionales, jugadores que entendan que estamos o representando a una institución grande. Y al torcedor pedir también que continúe con su apoyo. El mejor apoyo que podemos tener de torcedor es lotar Castelao, o 30, 40, 45 mil personas en los momentos que necesitamos, principalmente durante el juego, ese apoyo, eso es importante también. Y comprender también que estamos en un club que hace pocos años, bueno, quería crecer, está creciendo, y a partir de ahí continuar evoluyendo en el día a día y año tras año. Naturalmente, llega al fin del campeonato, así como fue el año pasado, algunos jugadores dejan el elenco, otros acaban ficando, llegando, y ahí você tocó un punto que yo quería, así, não sei o que você pode falar sobre determinado jogador, mas soube hoje que o Pikachu deve permanecer, a diretoria vai fazer um esforço. O Guilherme é um jogador que é emprestado, né? Você gostaria de contar com o Guilherme? E o que você pode falar para a gente em relação ao Alexandre? Você chegou até algum... Não, bueno, não, são casos ou particulares que ainda não... ou necessitam um análise muito, muito mais profundo para responder essa pergunta. Necesitan, porque no es solamente o parte deportiva, sino es o parte económica, de jugador, de club. Acho que no puedo hablar individualmente en esta colectiva de algo que necesitamos planear con mucho más detenimiento, y ese planeamiento no se va a hacer solamente en un día. Ya tuvimos dos o tres reuniones con directoría, y a partir de todo eso encaminar o 2024. Más hoy estaba con la cabeza en la partida de hoy, el grupo respondió con mucha profesionalidad, yo pedí eso, todo Brasil va a estar oleando esta partida, no por Fortaleza, sino iba a estar oleando por Santos, por la situación esa, más con Santo está jugando Fortaleza, entonces usted debe demostrar su profesionalismo hacia fútbol, su respeto, porque usted es un profesional, falé con jugadores y tenemos que salir a ganar como salimos en todos campos que cada vez enfrentamos a un rival diferente. Quería saber cuáles los próximos pasos. Usted va a viajar para mí, sí. Va a pasar algún tiempo de férias, va a ficar en contacto con el club. Já tem algum planejamento em relação à volta dos treinamentos? O que já foi planejado? Que a gente, eu sei que o campeonato acabou agora. Sim, sim. O que você pode adiantar para a gente falar não, em relação ao planejamento? Bueno, eu vou ao descansar, vou à Argentina, vou estar com minha família. Ainda não tenho decidido as férias por umas situações ou familiares, mas necessito estar com minha família, descansar. El planeamiento está feito, ¿sí? Hicimos un planeamiento para una vuelta entre el 8 y 10 de enero. Los jugadores van también con un trabajo para su casa. Ellos son profesionales y tienen que cuidar su físico. Y bueno, después continuarán las conversas o vía internet, ahora con esta modalidad de videollamadas es muy fácil también hacer o reuniones y estar en un contacto muy, muy perto, no vamos a tener problema porque ya lo hicimos en los otros dos años, entonces algo que va a permitir hacer esas reuniones. Uma última para encerrar, se você continuar como treinador do Fortaleza e se continuar nessa frequência de jogos aí, né, 78 essa temporada, você vai se tornar o técnico que mais comandou o Fortaleza, né? Fora as grandes conquistas e tal.
Eu queria saber de você qual o sentimento que você tem do Fortaleza. Assim, é um sentimento de identificação, é um clube já que quando você estiver lá, mais lá na frente vai, assim, não estou dizendo que você Sim. vai sair agora, mas assim, qual o sentimento que você nutre pelo Fortaleza, pelo torcedor do Fortaleza, pelo trabalho, pelos funcionários, pelo clube? Não, bom. Bueno. Pode falar sobre isso. Bueno, estoy muy agradecido por Fortaleza, va a ficar siempre en mi memoria, en mi corazón. Es un club que, bueno, que he pasado 3 años aquí, me dio oportunidades, siempre falé de estar en un fuchibol como fuchibol brasileño, conocer estaduales que uno conocía, conocer o Copa Nordeste, o Brasileirão, dio oportunidades también de recorrer América a través de Copa Libertadores y Sudamericana, conocer también a o torcedor, conocer o sentimiento o mosaicos también en Castelao. Esas son cosas que van a ficar siempre en mi memoria. Y yo creo que quiero, el planteamiento es, si yo tengo un, quiero que Fortaleza continúe creciendo, yo quiero crecer también. Yo quiero crecer también, que Fortaleza continúe creciendo. Y para eso necesitamos evoluir en todo. En estructura, como falé, estamos evoluyendo. En logística, ¿sí? Porque viajamos mucho. ¿Sí? Hay que evoluir en conformación de elenco. Y hay que evoluir también en la mentalidad de todos. ¿Sí? Hay decir, bueno, o Fortaleza va a evoluir, ¿sí? En los momentos o complicados. Continuamos acreditando, confiando y apoyando, ¿sí? Y en los momentos bom continuamos siendo humildes como tenemos que ser, ¿sí? Sentiendo desde dentro que somos un buen chimi, mas no por ganar 1 o 2 partidas o llegar a una final, ya podemos decir que somos un chimi o grande, invencible, no, somos un chimi grande, mas que puede perder, somos un chimi que podemos ser ainda más o grande, más eso lo vamos a lograr juntos y manteniendo o peso en el chão. Eso es fundamental, ¿sí? Yo creo que es un principio que debemos tener mucho presente, ¿sí? Peso en el chão de todos, de jugadores, en el jeito de entrenar, de entrenador, de directoría, de torcedor, es decir, bueno, queremos más, pero para querer más hay que continuar trabajando. Entonces, la exigencia va a ser cada vez más para eso necesitamos tener la humildad y tener la capacidad, ¿sí? De poder gestionar esos momentos que está en fuchibol. Gestionar los momentos ruins y gestionar los momentos buenos.